Aunque nunca pensó dedicarse a la política, lo cierto es que hoy la profesión que más le gusta es precisamente ser concejal. Hoy conocemos aquí, en Barranquillo Andrés, a Ernesto Hernández. Hombre. Ernesto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí en Barranquillo Andrés. Que ahora me cuentas por qué elegimos este lugar, esta placita aquí de Barranquillo Andrés. Un rincón maravilloso. Hombre, ya veo ya. Oye, ¿qué te parece si nos ponemos por ahí un poquito más a la sombra y ya comenzamos la entrevista? Perfecto. Vamos por allá. Bueno, Ernesto, ya estamos aquí a la sombra de este emblemático árbol ya aquí en Barranquilla, Andrés, que me contabas que este árbol lo viste tú prácticamente plantarse. Exactamente, en una de las primeras reformas de la plaza, o en la construcción de la plaza, pues fue cuando se plantó este árbol, que hoy da una cobertura de sombra pues tremenda, ¿no? Y se ve pues de los árboles más grandes del municipio, desde este barrio seguro que es el árbol más grande. Bueno, y cuéntanos un poquito, porque tú eres de aquí, de Barranquilla, Andrés, naciste aquí. Y aquí es donde has vivido pues toda tu infancia, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia de Ernesto Hernández? Pues mira, sí, yo soy nacido y criado aquí en Barranquillo Andrés. Nací en mi propia casa, ¿no? En aquel tiempo todavía se nacía en las casas antes de ir a los hospitales. Con la anécdota incluso de que me pesaron en la báscula de la tienda de mi padre cuando nací. Una anécdota que siempre contaba mi padre, ¿no? Y bueno, la infancia completa aquí, incluso el colegio. Lo teníamos aquí en ese entonces, había bastantes más niños que ahora y había colegio con varios profesores. No era una enseñanza de como en colegios de sitios más poblados, había un profesor para varios cursos. Pero fue una buena infancia y una buena educación también. Me dijiste que la báscula, tu padre te pesó en la báscula de la tienda. Exactamente, es una báscula que todavía está como elemento ahora decorativo, no está en funcionamiento. Pero en esa báscula tenemos un recuerdo familiar importante porque yo, por lo menos, cuando nací, pues me pesaron ahí. ¿Y cómo fue tus primeros conocimientos desde que empiezas a cobrar uso de razón? ¿Cómo recuerdas esa infancia por estas calles, por estas plazas? Pues como era la infancia en los sitios pequeños, pues en la calle, principalmente en la calle, todo el día en la calle. Los amigos de juego son los mismos con los que íbamos al colegio, los que compartimos. Pues la verdad que es una amistad hoy día porque como son de toda la vida, ¿no? Claro. Y la verdad que con añoranza incluso, ¿no? Había ciertas dificultades, como en aquel tiempo, cuando tardó en llegar la energía eléctrica, las carreteras no eran evidentemente las que son hoy en día, pero sí con mucha añoranza, ¿no? ¿Y recuerdas cuando llegó la energía eléctrica aquí al barrio de Barranquillo Andrés, cuando empezó todos esos cambios que no tenían ustedes aquí? Exactamente, claro que lo recuerdo. Estábamos en el colegio y recuerdo que a la salida del colegio ya vimos que había luces encendidas por el día. No de alumbrado público, porque se llegó mucho más tarde. Pero sí recuerdo ese día porque, bueno, fue un antes y un después, evidentemente, ¿no? No tenías televisión durante el día, tenías un ratito por la noche cuando se encendían los motores de aquel tiempo. O no había una nevera. Y hasta el tipo de alimentación que podías tener, pues era distinto. Sí, que eso, lo que hoy vemos normal en aquella época era un lujo, tener una nevera, una televisión. Esos electrodomésticos eran palabras mayores en aquella época. Exactamente, exactamente, eran otros tiempos. Y también vemos, porque estamos justo en la plaza, que has elegido esta plaza porque me decías aquí pasabas mucho tiempo también de niño con tus amigos. Exactamente, este era el patio un poco de juego del propio colegio, el sitio donde estar por las tardes muchas veces. Y después, a medida que he ido desarrollando, he ido pasando el tiempo, pues ha sido un sitio icónico, ¿no? En todos los sentidos. Porque el colegio también estaba aquí, es el que de hecho, no sé si se puede apreciar, está a tus espaldas. Ahí donde tú cursaste toda la EGB, me comentaba. Sí, son colegios que ya ahora no tienen uso como tales, es decir, ya los niños se tienen que desplazar.
pero en aquel tiempo pues toda la EGB, que era lo que, como se llamaba en aquel tiempo, pues la cursé en este colegio. ¿Y qué recuerdos tienes o qué guardas con especial cariño, anécdotas de esa época, Ernesto? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Date cuenta que es que era una vida mucho más sana o más, menos preocupada, ¿no? Claro, de pequeño. Y podías, no tenías que estar, pues ahora hay unas limitaciones, ¿no? De por seguridad y porque no es la vida igual. Pues aquel tiempo, pues te ibas por la mañana, por la tarde, según terminabas de ver, y aparecías cuando, por la noche para la cena, ¿no? Uf. Y juegos de con los amigos constantemente. Te cuenta lo que te decía, ¿no? Es decir, compartías con la misma gente el colegio, los juegos, no sé, la primera comunión, todas las actividades eran en conjunto con siempre los mismos, ¿no? Y después encima, pues tenemos casi todos vínculos familiares. Uh-huh. Entonces eso también, pues más arraigo todavía, ¿no? ¿Y eras un niño travieso o eras un niño noble? No, ¿cómo era Ernesto de niño? Creo que era muy tranquilo. Uh-huh. Mi madre lo cuenta, ¿no? De que era hasta demasiado tranquilo, quizás. En ese sentido, no, mi madre no tuvo mucho problema conmigo. ¿Y estudioso o eso ya te costaba más? Bueno, se me daban bien y no necesitaba aplicarme demasiado. Uh-huh. Tenía buena memoria y no necesitaba... Siempre tuve buenas notas, nunca tuve ningún problema para sacar adelante los estudios. ¿Y la evolución de tu barrio, Ernesto, cómo la has ido viendo? ¿Ha cambiado mucho el Barranquillo de Andrés que tú conociste en la infancia con respecto al de hoy? Imagino que sí. Sí, pero permanece la esencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, la esencia de barrio, la esencia de comunidad unida. Existe gran implicación de todos los vecinos con todo. Se demuestra mucho cuando hay fiestas, la gente de otros sitios que nos visita, pues alaba mucho lo que es la participación y la unión entre los vecinos. Uh-huh. Que hay en estos barrios, ¿no? Pero eso es un reflejo de lo que es la convivencia en el día a día en Barranquilla Andrés y Soria. Sí, la esencia al final de los pequeños pueblos, que son como una gran familia. Bueno, y también lo comentabas antes, que aquí prácticamente todos tienen lazos familiares también al final. Sí, esa es una ventaja. La verdad que cuando, para la convivencia del día a día, tener familiaridad, tener esta convivencia con los vecinos, para mí es una ventaja con respecto a los sitios más grandes. Bueno, fuiste creciendo, ya ese Ernesto iba entrando en la adolescencia. ¿Cómo fue encaminándose tu vida? ¿Ya tuviste claro lo que estudiar o fue algo que decidiste a último remedio? ¿Cómo fue tu vida académica a partir de entonces? La verdad que no lo recuerdo, porque no lo recuerdo, a ver, sí lo recuerdo, pero que no recuerdo que tuviese yo unas dudas existenciales, ¿no? Es decir, que tuviese porque no había tampoco demasiadas opciones en aquel tiempo. El transporte público todavía no existe, al ser barrios pequeños no tenemos transporte público diario. Y eso me obligaba a que para hacer cualquier tipo de estudio tendrías que salir fuera. Y quedarte, alojarte fuera, ¿no? Estar en residencia, en este caso, como es mi caso. Yo elegí en su momento pues hacer formación profesional, la rama de administrativo, en la aldea de San Nicolás. Allí había una residencia para estudiantes. Uh-huh. Y bueno, me quedaba que había más gente del municipio también, de la zona de Mogán, de aquí de Barranquilla Andrés, evidentemente, de la zona de Mogán, de Playa Mogán, y después de otro barrio de la aldea. Y la verdad que bien, la verdad que fueron 5 años, en aquel tiempo la formación profesional era un ciclo superior de 5 años. Uh-huh. y fue lo que opté en aquel momento. Y como te decía, tampoco había demasiadas alternativas, es decir, veníamos de poca tradición de salir a estudiar en aquellos tiempos. Y sobre todo en los sitios más alejados era más complicado y fue lo que la opción que opté en aquel momento. ¿Y qué hacías? ¿Te ibas los domingos por la tarde a la aldea y volvías los viernes? Los lunes de madrugada. Increíble. Los lunes de madrugada salíamos desde aquí, desde las 5:30 de la mañana, para estar a las 8 en la aldea, coger el Salcay. Sí. en el crucero Pajá, Salcay en aquel tiempo, en lo aquel tiempo, ahora. Sí. Y llegar a las 8 para empezar las clases y ya quedarte ahí toda la semana hasta el viernes que terminabas y hacías el mismo camino pero de vuelta. ¿Y echas de menos algo de esos tiempos de antaño que a lo mejor se haya perdido con el tiempo o no? Pues mira, sí y no, ¿no? Es decir, a veces tengo muy buenos recuerdos. De hecho, con el grupo que estudió todavía sigo con gran vinculación, nos vemos de vez en cuando, casi anualmente seguro. De hecho, hace poco celebramos los 30 años de haber terminado
Y por ese lado, pues eso, ya es un poco decir toda la gente que vas conociendo y que por circunstancias pues te vas un poco alejando, por la vida tiene el camino, caminos distintos, ¿no? Pero sí, es decir, pero sí sigo manteniendo ese vínculo con muchos de ellos, ¿no? Y quizás eso, ¿no? Las personas en las que dejas de ver y tal en un momento determinado, pues sí lo he hecho de menos. Luego también te casaste y decidiste seguir aquí, ¿no? En Barranquilla, Andrés. O sea, toda tu vida siempre has estado vinculada aquí. Sí, ha habido un periodo que he estado fuera, ¿sabes? En, uh-huh. en otra residencia, pero que desde que he tenido la oportunidad, no, pues ya he vuelto. La cabra tira para el monte, como suelen decir. Exactamente, ¿no? Exactamente. La verdad que es súper feliz. Y nunca te has planteado irte a vivir a otro lado ni hacer tu vida en otro lado, ¿no? Siempre te ha tirado, digamos, tus raíces, que es aquí, el barrio de Barranquilla, ¿no? Sí, ni me lo he planteado. Yo recuerdo hasta de en algún momento rechazar algún tipo de oferta de trabajo que me obligaba a ir fuera por el hecho de no me apetecía nada tener que ir. Que hay gente que es más atrevida que yo. Yo siempre añoraba, pues, volver. Eras una persona de casa, ¿no? De familiar, por lo que intuye. Sí, me lo considero. Es decir, siempre me he considerado muy unido a mi familia. Mm. Evidentemente son un pilar básico, como todo el mundo, ¿verdad? Y para mí son fundamentales. ¿Y qué ha significado tu familia para ti a lo largo de toda tu vida? No, hombre, lo máximo, claro, lo máximo. Es decir, el vínculo, eso nunca, vamos, no tiene precio, ¿no? Es decir, el valor es inmenso. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos a algún punto del municipio? Se me ocurre Mogán, por ejemplo, que ahora hoy día donde más horas pasas allí, ¿no? Más que aquí, sí, por el trabajo. Sí, la actividad, por las áreas que tengo delegadas, la actividad principal es en el propio ayuntamiento de Mogán. Tanto la área de obras públicas como la de economía y la de agua, pues los servicios están instalados en lo que es las casas consistoriales. Pues mira, se me ocurre, podemos ir, por ejemplo, al Parque Nicolás Quesada, que además se ha inaugurado hace poco y que va un poco en relación con tu concejalía, y ahí me cuentas todo tu proceso político, cómo surgió todo y cómo llegaste a ser concejal del ayuntamiento, que ya vas para 9 años. Pues vale, allí nos vemos. Vamos para allá. Ernesto, aquí estamos ya en la plaza, en este caso de Nicolás Quesada en Mogán, que es una de las obras pues, más representativas de este último año, pero ahora hablaremos de ello. Cuéntame un poquito primero, Ernesto, cómo llegaste a la política, cómo te surgió todo esto. Pues mira, fue un camino, un proceso un poco largo, ¿no? Porque Onalia vino a hablar conmigo en el 2011. Yo en ese momento lo descarté, ¿no? Nunca me vi en política, a pesar de mi trayectoria en colectivos vecinales de mi barrio, en comisiones de fiesta, asociación de vecinos, comunidad de regantes, pues tampoco me había planteado nunca ir más allá. Y entonces, pues en 2011, como te decía, Onalia se acercó a mí, yo en ese momento lo descarté, pero ella siguió insistiendo, hasta que al final, pues cerca de 2015, pues ya decidí dar el paso. Ella suele decir así a modo de chascarrillo que soy de los concejales que más le costó convencer, ¿no? Y la verdad que ahora se lo agradezco, visto la trayectoria, lo que ha significado este proyecto y tal, la verdad que ahora se lo agradezco. ¿Tú nunca habías estado en política ni nada parecido? No, no, como te decía, mi movimiento vecinal es de mi barrio y bueno, en realidad ya me conocía, sí me conocía personalmente de antes y tal, y cuando montó este proyecto pues me sondeó, como te decía, en un principio yo fui muy reacio, la verdad. Había tenido otras invitaciones en otras elecciones anteriores y siempre lo descarté. ¿Y qué te animó a sumarte a Onalia al final? Pues fue una frase que ella me dijo, ¿no? Porque ella me conocía de esa trayectoria de los movimientos vecinales y me dijo, pues, un poco que esto era lo mismo que yo hacía en esos movimientos vecinales, pero con recursos. Entonces ahí empecé un poquillo a darle vueltas de otra manera, en el sentido de que había necesidades o carencias que nosotros desde esos colectivos vecinales veníamos reclamando y que a lo mejor yo desde este lado sí podía aportar. Y la verdad que hemos conseguido varios objetivos que eran demandas cuando yo estaba en los colectivos vecinales. El ejemplo de mi barrio, el saneamiento de Barquillo Andrés,
recuerdo estar de secretario de la comunidad 20 años antes, haciendo escrito solicitando la... el saneamiento y al final pues fue cuando estaba en este equipo, en este grupo de gobierno, yo quien le di, lo materializamos, ¿no? Igual pues problemas un poco más sencillos pero igual de importantes, como el problema del transporte escolar de los niños de Barquillo-Andrés y Soria para el Colegio Cercado Pino, que era un hándicap importantísimo para la gente que vive arriba. Y entonces ese tipo de problemas era lo que yo empezaba, digo, pues este tipo de problemas a lo mejor si estoy dentro, como me ha dicho, es trabajar a nivel profesional con recursos. Y empecé a pensarlo de otra manera. Y al final, pues eso, decidí dar el paso en 2015 y pues ya llevamos aquí 9 añitos. Volviste a repetir ya, bueno, en 2015, que al final ese año ganaron las elecciones en el municipio y se te otorga, ¿qué concejalía se te otorgaron? Pues mira, en un primer momento tenía obras públicas, que las sigo teniendo a día de hoy. Tenía también festejos en esa primera legislatura y desarrollo rural y medio ambiente. Como anécdota también, pues esa concejalía fue lo único que yo le pedí a un alguien en ese momento. Yo no pedí ningún puesto en lista ni nada de eso, sino de que, oye, si, por favor, si no tienes a nadie, pues me gustaría llevar desarrollo rural, decía, en este caso agricultura. Y bueno, hicimos un buen proyecto que todavía ahora está Nestalí al cargo de esta área. Y un proyecto que la verdad salió de la nada y ha evolucionado pues, en todos estos años con esas ferias de agricultura, que quizás es lo más relevante, pero también la formación, las campañas de apoyo a los agricultores, todo ese conjunto de actividades que hemos ido pues, poniendo el sector primario del municipio pues, donde se merece. ¿Alguna meta que te hayas marcado desde el principio de estas que nos comentabas y que luego una vez ya hayas entrado, aparte de las que nos acabas de decir de Barranquilla, Andrés, a nivel general el municipio y que hayas conseguido? Mira, hay muchísimas metas, muchísimos proyectos que hemos ido logrando durante este tiempo. Quizás los más fáciles de visualizar son las obras, ¿no? Obras que algunas de ellas han sido expedientes bastante laboriosos y que al final pues hemos resuelto, ¿no? Había ciertos expedientes que estaban enquistados en este municipio durante muchísimos años. Háblese de la Casa de la Cultura aquí en Mogán Pueblo, aquella grúa torre que se pasó más de 10 años como parte del paisaje en este Mogán Casco. Sí. Pues ese expediente fue un expediente bastante complicado, pero oye, lo consigamos sacar, ahí tenemos ese centro cultural ya funcionando desde hace tiempo. Aquel asfaltado de Playa del Cura, que las calles daban pena, eran tercermundistas el estado de aquellas calles y nadie se atrevía, pues fue un expediente, en este caso administrativamente, bastante complicado y que también se solucionó y se sacó adelante. El acuario en Mogán Pueblo, aquel acuario que se hizo que nunca llegó a funcionar y convertirlo en un parque que es hoy día con a disposición de todos los ciudadanos, tanto visitantes como los propios del lugar, ¿no? Los vecinos. Son varios de proyectos, hay varios proyectos que la verdad que es de los que nos sentimos bastante orgullosos, porque te decía, era como que estaban enquistados ahí, parecía que no se iban a solucionar nunca, y con un esfuerzo, con un tesón, con esfuerzo, pues los hemos ido sacando adelante. Tus concejalías, que suelen ser concejalías pues, de bastante peso también, actualmente también tienes aguas, hacienda y obras públicas, que sigues manteniéndolas. ¿Cómo se gestiona todo eso, Ernesto? Y sobre todo cuando te marcas esos proyectos que sabes que vienen anclados en el tiempo y que no son fáciles de sacar. Mira, es un trabajo de bastante tiempo. La dedicación tiene que ser de bastantes horas, ¿no? Pero sobre todo porque los proyectos tienen un desarrollo en el tiempo bastante anterior a cuando se empiezan a ejecutar las obras. Es decir, si ahora, por ejemplo, estamos ejecutando, por ejemplo, la peatonalización de la calle Miguel Marrero en Arguineguín, pues ese proyecto y esos trámites, autorizaciones, que en este caso, por ejemplo, de Costa, conseguir la financiación, la redacción del proyecto, pues a lo mejor estamos hablando de 2 años antes de empezar las obras, estamos trabajando en ese proyecto. Ahora se ve pues la ejecución y después se verá, si Dios quiere, pues la finalización, el trabajo, el resultado, ¿no? Pero es un trabajo de mucho tiempo, de planificación sobre todo. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en cartera proyectos para trabajar los
próximos 4 o 6 años tranquilamente. Uh-huh. Es decir, son proyectos, porque tienes que trabajar con esa antelación. Lo importante es tener proyectos en cartera e ir trabajando esas redacciones de proyectos para que cuando venga la financiación, pues estén, se puedan optar a esos fondos, porque uno de los secretos de poder haber, de haber tenido este nivel de infraestructuras en el municipio durante nuestro gobierno es sobre todo esa capacidad para poder conseguir financiación en otras administraciones superiores. Ahí, pues bueno, virtud, una de las grandes virtudes de Onalia en este caso, que es la que impulsa pues esa, fijo esa dinámica de estar intentando conseguir financiación para los distintos proyectos, ¿no? Que se han conseguido, ahora mismo hay casi una veintena de obras en el municipio en ejecución y gran parte de ellas están subvencionadas, o sea que casi todas. Ha sido prácticamente un éxito conseguir esa financiación. Sí, 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 casi todas están financiadas con fondos de otras administraciones, bien sea por infraestructuras turísticas, bien sea, pues, es decir, hay diversos aspectos que tienes que ir enfocando los proyectos a esas convocatorias, ¿no? Y creo eso, como te decía, que es uno de los secretos, tener ese paquete de proyectos preparados para que después vaya obteniéndose lo que es la financiación y poder ejecutarlo, ¿no? Tenemos, como tú decías ahora, más de 20 proyectos en marcha. Calculábamos hace poco tiempo que teníamos para este año, en esos 20 proyectos, 12 millones y medio de ejecución. Es decir, una cantidad importantísima. Si tenemos en cuenta que el presupuesto municipal pues está en torno a los 52 millones, hace ver la importancia del peso de esas inversiones en lo que es comparándose con el presupuesto, que no son todas del presupuesto, como decíamos, pero que hace ver la importancia. Y dejando atrás, pues algunas, que como el parking de aquí de Mogán Pueblo, que también podrá ser una realidad este año y que como venía de inversiones de años anteriores no la contabilizamos en esos 12 millones de euros, pero que también se pueden sumar. Y algunas que venimos, que ya estamos trabajando en la última fase y que estamos a punto de poder lograr financiación y que podrían poder empezar a ejecutarse incluso también este año. Y quizás eso es lo más costoso, ¿no? Porque a la hora de, por ejemplo, las obras, lo has dicho, primero hay un planning, un proyecto, luego hay que pues conseguir esa empresa que ejecute las obras, la licencia y demás. Pero aparte de la financiación, ¿es un problema o es una carrera de fondo el llevar a cabo esos proyectos? Pero también los problemas que te surgen el día a día, porque la obra también puede presentar problemas a lo largo del transcurso y llegar incluso a tener que estar buscando otras empresas y demás, todo eso. Sí. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo se lleva? Porque son problemas constantes. Sí, es el día a día. Una de las virtudes también, en este caso de Onalia, fue uno de los primeros objetivos que se marcó cuando llegamos al grupo de gobierno, que era montar equipos en las distintas áreas. Hay un equipo importante, tanto en el área de obras públicas, como en el área de contratación, como en el área pues, de intervención. En definitiva, un engranaje para poder dotar de recursos técnicos suficientes para poder llevar a cabo la ejecución de todos los proyectos y en general de todo el ayuntamiento, ¿no? De toda la actividad municipal. Como te decía, son múltiples los factores que invierten y es verdad que día a día ya ha habido expedientes que se nos han ido complicando en algún momento por cualquier motivo, es decir, por causas sobrevenidas, por problemas de empresas. Tenemos siempre que estar dentro de un carril, de un margen que nos marca pues las leyes, que para eso evidentemente están, y entonces dentro de ese margen y con los problemas que nos van saliendo, pues ir intentando acometer resolver esos problemas que van saliendo. Como te decía, han sido varios los expedientes que han tenido ese tipo de problemas, que producen dilaciones en ciertos expedientes, a veces un poquito de desazón en el sentido de que tienes ansia por terminar y porque el expediente, por ver la instalación finalizada o el expediente terminado y cuesta un poco, ¿no? Pero al final, a día de hoy, podemos decir que, como mismo te decía al principio de esta conversación, que encontramos una serie de expedientes enquistados desde muchísimos años y que fuimos capaces de resolver, también te puedo decir con orgullo que hemos sido capaces de los expedientes que nosotros hemos ido trabajando durante estos años, no tenemos ningún expediente enquistado en este momento. Es decir, ha habido unos con más dilación, otros con menos, pero al final, con trabajo, con tesón, con voluntad, pues hemos ido sacando
todos los expedientes y los hemos ido finalizando. Hay una pregunta que también suele darse mucho en la población, ¿no? Y es precisamente por qué cuando ya se licita una obra y se comienza, ¿por qué surgen esos problemas de que tenga que volverse a licitar otra vez, volver a dar el proyecto a otra obra? Porque la gente, ese proceso, digamos, que a lo mejor lo desconocemos y no entendemos el por qué se da ese problema cuando todo debería estar atado, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito para que la gente entienda por qué se dan ese tipo de problemas y por qué a veces no se pueden controlar? Mira, pueden ser distintos los factores, ¿no? Mm. Pueden ser, como te decía, causa sobrevenida. Puede haber aparecer un cable que no estaba en los planos y que con un cable de media tensión o de alta tensión y que te da ese hándicap que tienes que parar y volver a planear, a plantear lo que la solución para poder ejecutar la obra. Uh-huh. Pueden ser, como nos ha pasado en varios casos, problemas de propios de la empresa, empresas que en el momento, en el transcurso del contrato, pues presentan una situación de quiebra y tienes que volver a rescindir y ese proceso de rescindir y volver a contratar, pues es un proceso que técnicamente también hay que volver a redactar ese proyecto, hacer el proceso de rescisión, volver a redactar ese proyecto y volverlo a licitar. Ese es el parón que suele pasar. Como te decía, es al final el día a día. Son tantos los expedientes que hemos podido ir ejecutando en este tiempo, que esos pues han sido varios los que han tenido esos problemas, pero como te decía, han ido saliendo adelante y las obras pues ahí están, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya pueden disfrutar a los ciudadanos. Sí, ya es una realidad muchas de ellas. Y lo más difícil, Ernesto, de tu vida política, ¿qué ha sido a lo largo de todos estos años? Si me tuvieras que hacer un balance. Mira, yo soy una persona que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, estoy fijo con el run, ¿no? Entonces, Yo digo que este trabajo es el trabajo de los que he tenido que más me ha gustado en mi vida profesional. ¿Por qué? Porque me siento realizado. Es decir, yo veo que con mi trabajo se ven mejoras para mis vecinos y para mi municipio. Uh-huh. Entonces eso, la verdad que me tiene siempre con un extra de adrenalina que la verdad que es el que me ayuda en el día a día. Es verdad que cuando llega un expediente que se te complica un poco más de la cuenta, pues te causa esa desazón por esa inquietud también de querer sacar las cosas adelante. Pero difícil es, a lo mejor, yo saber separar el ámbito profesional de no llevarme el trabajo a casa, ¿no? Es decir, claro, es quizás porque eso después produce un agotamiento y un cansancio que te da un desgaste, ¿no? Pero como te decía, como entre la motivación por ver la mejora y la ilusión por sacar los proyectos, quizás compensa todo, ¿no? Bueno, es importante también que sepas separar y no mezclar, digamos, vida profesional de vida personal, porque si ya te llevas el estrés del profesional al personal, la hemos liado ya. Quizás ya. Te decía que es quizás lo que más me cuesta, ¿no? De separar un poco y dejar de pensar en los problemas del día a día cuando termina la jornada, porque al final muchas veces estás de jornada de mañana a tarde, porque es por la mañana con unas tareas, por la tarde con otras, el teléfono no para de sonar y al final pues es un poco un bucle, ¿no? Son muchos la cantidad de expedientes, estás siempre con la inquietud también de que no se te vayan quedando nada atrás, de que todo pueda ir avanzando al ritmo adecuado, de no dejar nada colgado. Y bueno, esa inquietud, ese estrés un poco, quizás en momentos puntuales es lo peor que puedo llevar, pero te digo, compensa muchísimo la parte positiva que te decía. El trabajo me gusta muchísimo y me ilusiona sobre todo ver los proyectos terminados. Y en cuanto al ámbito familiar, cuando ya decides entrar en política y decides pues emprender esta nueva aventura, ¿cómo la ha recibido tu familia y a lo largo de los años cómo se ha ido gestionando esa parte también? Mira, en un principio pensaba que iba a ser más difícil. Es decir, con mis padres, por ejemplo, pues personas ya de cierta edad que han visto todo el trasiego, lo que significa la política a nivel municipal y tal, y quizás pensaba yo que le iba a causar algo de angustia en ese sentido, ¿no? La verdad que no fue así, y tanto de mis padres, de mi familia, de toda mi familia, pues un apoyo total desde el principio. Bueno, mi mujer que lo sufre día a día, mi falta, como decía yo, muchos potajes se quedan en el caldero porque no llego.
pero sin el apoyo de ellos tampoco hubiese podido, eso también lo tengo muy claro desde el principio, es decir, sin el apoyo de mi familia, de los míos, yo no hubiese podido estar en este proyecto. Y cuando ya repasas todo eso, imagino que ya pues, te sientes orgulloso de todo el camino recorrido, ¿no? Como político en Mogán. Sí, pero también soy una persona, quizás es un defecto, pero bueno, no me paro demasiado a disfrutar de los éxitos. Siempre me inquieta más, la cabeza se me va más al expediente que tengo caminando o al expediente que tengo que hacer que disfrutar propiamente del que acabo de terminar. Te voy a poner un ejemplo. Recuerdo las primeras ferias del aguacate y que la verdad fueron un éxito una tras otra de manera consecutiva. Bueno, lo siguen siendo. Y yo recuerdo de ese domingo por la tarde, con no sé cuántas horas, porque yo estoy desde primera hora de la mañana hasta que se recoge, pues alrededor de todo lo que es el evento. Y yo cuando me iba a casa, con un éxito, como te decía, de ese día que era pues, flipante, ¿no? Yo no disfrutaba de ese éxito, yo estaba pensando en qué podía mejorar. De cara al año siguiente, ¿no? Y quizás esa es la forma de... A lo mejor eso también me hace también ser efectivo, tener cierta efectividad en el trabajo, pero soy una persona que siempre está aspirando a mejorar. Tiene la vista siempre más allá. Siempre más allá. Quizás en ciertos momentos es un defecto, porque también hay que saber parar y disfrutar del éxito conseguido, ¿no? Pero bueno, eso es la forma de ser de cada uno y bueno, en este caso mi cabeza es así, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero te digo, es un ejemplo quizás muy gráfico de eso, ¿no? De que no soy capaz incluso de pararme a disfrutar del éxito y no siempre estoy en el proyecto que tengo en marcha para que... Ya con la vista puesta en otro futuro. En el que va caminando, en el que está dando trabajo. Bueno, hay que saber también gestionar eso y sobre todo pues aprovechar al final el éxito porque, oye... No es fácil también conseguirlo, ¿no? Al final. Bueno, tiene siempre la recompensa de la ciudadanía, ¿no? La gente en general es bastante agradecida con nuestro trabajo. Evidentemente se ha demostrado muchísimo en las citas electorales, ¿no? El apoyo que hemos recibido y eso también ha sido bastante abrumador. Pero también es motivante para poder seguir en este camino. Es decir, y un reto al final, porque vuelven otra vez a esperar igual o más del mismo equipo. Exactamente, es decir, también te están planteando un nivel de exigencia similar al que has mantenido estos años. Bueno, y así a nivel general, unos próximos proyectos que pueda Mogán ver en los próximos años o que estén barajando. Mira, hay varios proyectos que están trabajando desde hace tiempo y que son, por ejemplo, el edificio de biblioteca y... Bueno, el que va a prestar también servicio a las escuelas artísticas en lo que es el alto del parking. Es un proyecto que ya la tenemos terminado con las autorizaciones pendientes de a ver si conseguimos la financiación que estamos ahí en esa lucha para poder iniciarlo. Estamos trabajando pues, con el polideportivo en Arguineguín también, que ya estamos con las autorizaciones sectoriales en esa última fase, que esa es otra lucha también, es decir, cuando necesitas autorizaciones de otros estamentos, es una lucha administrativa, pero que es bastante importante y a veces se dilata, pero estamos también trabajando en ese sentido. Aquí en Mogán pues tenemos ya en la fase final este parking que va a dar servicio a todo lo que es el Mogán Casco. Hay bastantes proyectos, como te decía, siempre en cartera tenemos mucha actividad, estamos restantes, nos acaban de entregar un proyecto para la rehabilitación del parque infantil, está detrás del bar La Parada en Puerto Rico, que también ese bar La Parada pues, se va a sacar a concesión para su explotación, apertura, pasó ya a nivel a municipal y va a hacerse la licitación para su explotación. Pues nosotros vamos a condicionar en lo que es ese parque y dándole pues una envergadura mucho más grande de la que tiene ahora a nivel de oferta de juegos infantiles. Como te decía, hay siempre una dinámica de trabajo que nos va dando... esa gasolina, que son, ¿no? Ese impulso. Es una evolución continua. Ya tenemos la velocidad de crucero, que se suele decir, de ir por una parte preparando proyectos, por otra parte con la ejecución y así continuamente, ¿no? Estamos pues, en la Concejalía de Aguas con la ampliación de la desaladora de playa de Mogán, un servicio básico, un expediente bastante denso que nos ha ido
en el que llevamos tiempo y que parece que ya podemos en breve poder volver a sacar a licitar para, para que el servicio de suministro de agua en todo el Barranco de Mogán quede, quede al, al nivel que tenemos la demanda, es decir, porque esa desaladora nació pequeña, con poca producción, y vamos a pasar de 1.800 metros cúbicos día a 3.000. Y bueno, como te decía, son muchos los proyectos en todos los barrios, porque quizás también esa ha sido una característica de este equipo, que no hemos tratado a todas las localidades, independientemente de su tamaño, de su cantidad de vecinos, pues por igual, ¿no? Intentando atender las demandas de todos, según pues las necesidades de cada barrio, y no tener en cuenta pues, si hay más o menos vecinos en cada localidad. Bueno, supongo que, bueno, primero, ¿cuál fue el proyecto que, digamos, de toda tu carrera, más te ha costado sacar adelante? Que varios, ¿eh? Se me han ido olvidando los problemas, ¿no? Pero quizás uno de los más tediosos fue la Escuela Infantil de Reguiní. Es decir, ese era uno de los que también, un expediente que cogíamos ahí con aquella escuela infantil un poco en precario, que tenía informes de que había que dejar de usarla de manera inmediata porque no era segura para los peques. Y hacer el expediente de cambio, pues, a nivel administrativo, de cambio de urbanismo, el proyecto con una primera resolución que tuvimos que acometer para después volver a ejecutarlo, y ver esa escuela infantil ya hoy funcionando con como se merece, ¿no?, nuestros niños, pues la verdad que es un, ese es uno de los que más me enorgullezco, ¿no? De tener esa escuela infantil de Guineguí, sabiendo lo denso que fue y lo complicado que fue ese expediente, pues verla ahora funcionando, la verdad que quizás sea ese, por poner uno, si tengo que, habría varios, ¿no? Pero por poner uno podría ser la escuela infantil de Guineguí. Y ya un poco, un repaso así muy breve de a gran escala, que son los proyectos que se esperan para Mogán dentro de 10 años, ¿no? Entre ellos, pues, bueno, la circunvalación, que ya son proyectos todavía muy próximos, pero, exacto, pero todavía les queda un amplio camino. ¿Qué nos puedes decir sobre todo de las viviendas? Que las viviendas también, el municipio, pues, ha elaborado su propio plan de viviendas. Todo ese tipo de cosas me imagino que también son un paso importantísimo dentro de tu concejalía. Sí, ya van suponiendo expedientes importantes de la concejalía, aunque sean a medio plazo. Las viviendas es un expediente más inmediato que quizás los otros. Pues ahí está directamente Onalia al cargo dirigiendo esos tipos de expedientes, porque tiene que consensuarse actividades, es decir, distintas administraciones, tienen que aportar para que esos expedientes salgan a cabo. Nosotros que somos, hemos decidido que tomar la sartén por el mango y ser nosotros los que promovamos esos expedientes de viviendas para que puedan salir adelante, vista la lentitud que se ha tenido de aquí en atrás a los organismos que les correspondían. Son muy complejos. Son muy complejos, ¿no? Es decir, quizás lo que más se va a ver con más inmediatez, a lo mejor. Sí, no, como más inmediatez y con una diferencia con respecto a los proyectos que hemos enfocado a partir de ahora, pues sea ese, ¿no? Las viviendas en distintos núcleos del municipio, donde tenemos ya, por un lado, en algunos casos, relaciones de proyectos en marcha, en otros estamos con cambios administrativos de planeamiento, y algunos ya, pues, verán la en breve, pues, será lo que es el inicio incluso de licitaciones para posteriores construcciones. Bueno, ya para terminar, una pregunta casi obligatoria que le hago a todos los compañeros. ¿Volverías otra vez continuarías en tu caso en política, o has pensado alguna vez ya en dejar el legado como está? Mira, te decía durante la entrevista que este trabajo es el que más me ha gustado de los que yo he tenido en mi carrera profesional. Mi profesión es administrativo y bueno, he ido desarrollando diversas tareas, diversos trabajos en diversas empresas, ¿no? Y hasta que llegué aquí, que no lo pensaba nunca. Ahora, como te decía, estoy pues tremendamente agradecido con Onalia por contar conmigo, ¿no? Por insistir en convencerme. Y ahora, es decir, cuando miras hacia el futuro, sabes que algún día que estoy aquí de paso, ¿no? Que soy ave de paso y que no que tendré que volver a la empresa privada en algún momento, pues siempre lo he considerado un ciclo, este periodo, ¿no? No le he puesto fecha, a la finalización de este ciclo. A día de hoy, como te decía, estoy súper motivado, me gusta muchísimo el trabajo
y ya el tiempo irá poniendo las cosas en su sitio. Ya se pronunciará. Tampoco entonces quiero agobiarme demasiado con eso y tampoco me deja el día a día mucho de pensar en qué puedo hacer. Bueno, muy bien. Pues Ernesto, darte las gracias por habernos dejado pasar gran parte de tu jornada contigo en el día de hoy. Y como le digo a tus compañeros, mucha suerte para esos nuevos proyectos que estén por delante y fuerza sobre todo y mucho ánimo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Saludos. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado y confiando en que les haya gustado esta entrevista a Ernesto Hernández, concejal de Hacienda, Aguas y Obras Públicas del Ayuntamiento de Mogán. Nos vemos en próximas ediciones.